Michael Learned y Frederick Forrest en El desfile. Por favor, quiero que se concentren para que el ensayo salga perfecto. Sobre todo los trombones. Descansemos. De acuerdo. Creo que ya estoy delirando. Acabo de ver una deliciosa y helada malteada. Mi bastón está a punto de derretirse. ¿Qué podrá tener de especial Chicago? ¿No será este pueblo? ¿Y si no consiguiera esa beca? Podrás vivir conmigo en San Francisco. ¿San Francisco? O en el centro de Persia, o en Nueva York, en cualquier parte. Pienso salir de Halstead. Lo lograremos. Ten paciencia. La tendré. Hola. Hola. ¿Quieres que te lleve? Oh, no, gracias, Andy. Hoy traje el auto y fui a visitar a Matt. Espero que te guste la crema agria. ¿Por qué? Si no baja la temperatura esta noche, mañana tendremos una buena dotación. ¿Vamos? ¡Maldita sea! Oh, perdona, señor. Dijo que se iría temprano. ¡Hágalo! Esa fue la batalla del Bulge, idiota. Tú sabes cuál fue la batalla del Bulge, ¿verdad, Jotty? Si no tuvo lugar en la guerra civil, no forma parte de mis prioridades. Ahora váyase, estoy cansada y necesito cerrar. Ya está demasiado vieja para dar clases. ¡Ja!
Tienes razón. Si alguien me hubiera dicho que a los 66 años aún seguiría revisando pruebas, me hubiese burlado de él. Puedes irte, yo cerraré. Creí que estaba a dieta, oficial Chips. Solo se trata de un poco de hielo, Aggie. Estuve observándolas durante sus prácticas. Seguramente alguna ganará. ¿Estás nerviosa? ¿Acabas de comerte el papel? No es cierto. Solo faltan unos minutos para saber quién ganó. Jamás he sido muy afortunada. Cuando era niña exploradora, jamás gané un solo juego de lotería. Y sé que jamás ganaré nada. Oye, no tienes por qué disgustarte. Tilda, ¿qué te pasa? Nada. ¿La beca que solicitaste? ¿No te la dieron? Dijeron que lo resolverían en junio. Prometieron que me escribirían y ya estamos en julio. Me quedaré aquí por el resto de mi vida. ¡Qué horror! Nunca ganaré esa beca. Con este calor todos se volverán locos. ¿Y si me contestaran? Tal vez no sea tarde. Jamás conocí a nadie que dibujara como tú. O a nadie que desfilara como tú. Tienes estupendas calificaciones. Tienes un novio muy apuesto. Yo no soy tan afortunada como tú. Soy yo quien debería estar furiosa. ¿Qué pasa, Jeff? ¿Qué haces? Hace demasiado calor para saludarse así. Es una hermosa tarde, ¿no, oficial Chips? Lo era. Oye, Jeff, vámonos. Ya van a dar los resultados. ¿No quieres saber quién fue la mejor bastonera? ¿Quién es? ¿Eres tú, Tilda? Soy yo, mamá. Ah. Estaba a punto de sermonear a Tilda por no haber guardado su estuche de pinturas. ¿Seguramente lo olvidó? Sí, también se olvidó de regar los tomates y no limpió el desván como había prometido. Ajá. Está demasiado consentida. Ajá. Te lo he dicho mil veces y volveré a repetirlo. No deberías trabajar tanto. Sí. Andy te ofreció un estupendo trabajo en la oficina. Pero no, tú quieres seguir con esas vacas. No puedo hablar con una calculadora, mamá. Es cierto, las vacas son estupendas interlocutoras. ¿Sabes a lo que me refiero? Me volvería loca sentada tras un escritorio. No tendrías que trabajar en ninguna parte. No sufrirías si te decidieras y te casaras con él. Somos tres mujeres que trabajan como esclavas. Te propuso matrimonio. Un caballero, acaudalado, solvente. No sigas, mamá. Con los pepinos que he rebanado, se financiaría una clínica de belleza. Bien, ¿no piensas contármelo? ¿Qué? Oh. La prisión. ¿No dijiste que pensabas ir? Sí, fui. ¿Y? ¿Amenazan con dejar en libertad a Matt? Aún le faltan algunos años. Después de tantos años, por una casualidad descubrimos que solo era un cobarde, incapaz de declarar en su defensa. ¿Ahora esperas que lo considere un héroe? Por favor, mamá, proporcionó pruebas en contra de Crow. Oh, estupendo. Ahora que Crow ha muerto, ha decidido contar la verdad. Debió hacerlo hace años. Trató de protegernos, mamá. Crow dijo que mataría a Matt. Corríamos peligro. Las leyes se hicieron para protegernos. ¿Qué clase de justicia permite que Matt sea encarcelado en tanto que Crow disfruta de su libertad? ¿Qué clase de justicia es esa? Crow recibió su castigo. Mamá ha muerto. Déjalo en paz. 10 descarrilamientos no serían suficiente castigo para ese homicida. Oh, no quise ofenderte, señor. Oh, ¿salimos al fresco? Te ves muy mal.
¿Y cómo está? Parece estar bien. Terminó el curso de mecánica. Oh, eso le servirá. Sobre todo en la cárcel. Pronto saldrá, mamá. ¿Crees que logre salir? En cuanto salga, ¿va a trabajar? Sí, abriendo cajas fuertes y registradoras. Es una pésima broma, mamá. Oh, pero no logré que te enfurecieras. ¿Y no lo harás? ¡Qué mala! No quieres que me divierta. ¡Qué mala! Además, es preferible robar que matar. Mamá, Crow fue el asesino. Matt jamás le hizo daño a nadie. ¡Te enfureciste! ¡Gané! Linda, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Abuela! ¡Gané! ¡De verdad! Superé a Patty Francis, a Cindy Snyder, a las demás. Seré yo quien encabece el desfile. ¡Ay, mi amor! ¡Qué maravilla! Te felicito. Sabía que ibas a ganar. Cuando me nombraron, estuve a punto de desmayarme. Querida, has practicado tanto que era justo que ganaras. No riegas los tomates, no limpias el desván, pero sí practicas hasta la madrugada en la oscuridad. Mamá, ¿era tan difícil quedarte callada? Alguien tiene que mantener en esta casa la disciplina. Bebé, has cumplido tu promesa, ¿verdad? ¿No has visto a Jeff? No, salí con una pandilla de vagos. Fumamos marihuana, nos inyectamos heroína y terminamos la velada haciendo el amor todos con todos. Una velada como cualquier otra. Pueden quedarse. Yo voy a descansar porque estoy verdaderamente agotada. Hija, ¿no podrías llamarnos cuando pienses llegar tarde? Cuando te llamo, te pones furiosa. ¿Qué podrías hacer a las 2 de la madrugada que no hayas hecho ya a la medianoche? Estoy muy cansada. Nos veremos en la mañana. Hoy vi a tu papá. ¿Y? Pues, me preguntó por ti. Tal vez pueda salir de la cárcel ahora que ya ha declarado. ¿Cuándo? Podría ser pronto. Le entristece que no quieras visitarlo. ¿No te parece maravilloso? Voy a encabezar el desfile. Thank you.
Rachel. Matt. Déjame verte. Déjame verte. Cuando te despedías los días de visita, llegué a pensar que no eras real, que eras producto de una fantasía. Acaríciame. ¿Por qué recibes tu correspondencia aquí? ¿Acaso tienes un novio en Chicago? Te la daré si aceptas salir conmigo. Solo si me aumentas el sueldo. ¡Tilda, date prisa! Hola, dame dos filetes, dos pasteles, papas fritas, dos hamburguesas y una orden de cebollas. ¡Tilda! Tilda, hola. ¿En dónde estabas, Aggie? Es tardísimo. Acabo de pasar por tu casa. ¿Y? Te lo diré después. ¿Qué? ¡Habla! Ya regresó tu padre. ¿Qué? Por Dios. Yo te supliré. Lo único que lamenté al estar en prisión es que no nos daban coles de Bruselas. Todo ha cambiado mucho desde que te fuiste, Matt. Se han creado nuevas fuentes de trabajo. Hay una fábrica de maquinaria en la carretera 12. El taller mecánico de Helsted, el taller de pintura de Wally. Y todos esperaban a Matt para darle un buen puesto. Parece que ciertas cosas no han cambiado, ¿verdad? Quiere darte la impresión de que todo será sencillo. No es cierto. Sé que será difícil. Pero podemos ayudarlo. Conoces a muchas personas en la iglesia y en la escuela puedes decirles que está disponible. Y Tilda... ¿Pero qué podría hacer? Yo no tengo amigos. No hay de qué preocuparse. Escúchenme, por favor, y dejen de lucubrar. No necesitaré que me ayuden. Sé que están dispuestas a hacerlo, pero no será necesario. Me siento feliz de estar aquí con ustedes y sé que tendré suerte. No se preocupen. Conseguiré un empleo. Aprenderé todo lo que sea posible y después conseguiré otro empleo, algo mejor. Y en breve, si Dios me lo permite, seguramente me haré rico. Y quizás algún día, Sara, logre ser presidente de alguna compañía. Bueno, ¿qué te parece si comienzas por cubrir tus gastos? Lo hará, mamá. Ahora quiero que cierren los ojos. Ciérrenlos. Ciérralos. Ya pueden abrirlos. Una vela por cada año de ausencia. ¿Listo? ¿Hilda? ¿Los trenes no te dejan dormir? Así es. Sí. Te entiendo. Pero me gusta escucharlos. ¿A ti no? No has dicho una sola palabra desde que llegué. ¿Y? Quería decirte que entiendo por qué no querías visitarme.
No te culpo. ¿A qué viene todo eso? Sé perfectamente que no ha sido fácil para ti ser la hija de un convicto. ¿Cómo vas a saberlo? No imaginas lo que tuvimos que pasar. Todos me tenían lástima y se burlaban. Me expulsaron del club de exploradoras. No me invitaban a las fiestas. ¿Te parece que ya ha sido justo? Yo era inocente. Tilda, quisiera poder borrar los malos recuerdos que te atormentan. Te juro que desearía poder hacerlo. ¿Qué es eso? ¿Una carta del presidente felicitándome porque quedé en libertad? Es solo una carta. Solicité una beca al Instituto de Arte de Chicago. ¿En Chicago? Es fantástico. ¿Qué te contestaron? Que recibieron muchas solicitudes, que espero una semana más. Te entiendo, y no quieres esperar. Necesito esa beca. Tengo que salir de aquí. ¿Por qué quieres salir de este pueblo? ¿O por qué quieres progresar? No. No es eso. Es que todo es tan monótono. Sé que mamá verá el noticiario de las 7 todos los días. El boticario admirará mi vestido diciendo, vaya, vaya, cómo has crecido, niña. ¿Qué opina tu madre de que vayas a Chicago a estudiar? El 11º mandamiento es, no abandonarás a tu familia. Es porque ella cree haber cometido la equivocación cuando era joven. De abandonar a su madre por mí. De no hacerlo, yo no estaría aquí, ¿verdad? En eso tienes razón. ¿Sabes qué fue lo peor de estar en prisión? No fue el estar ahí, sino el dejarlas. Tener que alejarme de ti y de tu madre. Pero ahora que ya estoy aquí, no me gustaría que me dieran la espalda. El grupo de costura está presente, los miembros de la iglesia, las damas del comité pro desfile. Rachel, no lo entiendes, tenemos que atender a toda la congregación. ¿Tú asegurabas que nadie vendría? Yo te dije que todos querrían ver al ex convicto y que nadie faltaría. No era necesario que ofrecieras una fiesta. Hoy podrán verlo y mañana le darán trabajo. Rachel, ¿cuántas botellas de vino le has puesto? ¿Quieres que todos se embriaguen? Quiero que todos se embriaguen, mamá. Quiero que disfruten de la fiesta. Creo que estás un poco ebria de tanto estar probando. Me siento muy feliz, mamá. Me parece increíble que esté aquí. Quiero compartir mi felicidad. Quiero que todos se embriaguen, que se diviertan. Quiero que beban hasta caer. Rachel, al señor le ofenderán tus palabras. ¿Que no las escuche? Oh. ¿Pero qué es eso? El arcángel San Gabriel ha venido a decirte que la sangría está demasiado cargada. ¿Por qué trajiste la trompeta? Te dije claramente que no la trajeras a la fiesta. Tengo que prepararme bien, papá. ¿Pero no comprendes que a los invitados les molesta? Pero, papá, ¿no me dejarán participar en el desfile si no toco bien? ¡Mitch! ¿Alguna vez te han dado un buen pellizco? Sí. Supongo que no querrás que yo te dé otro. No. Eso pensé. Hola, Sam. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Te apuesto que Matt muy pronto regresará a la prisión. Sí, eso es lo más seguro. ¿Qué tal, Javi? ¿Hace calor? Sí, especialmente para los que viven en el infierno. ¿Estás contento, mi amor? Sí, mucho. Andy, ya es tiempo de que se conozcan.
Te voy a presentar a mi jefe. Matt, él es Andy Yanket, el administrador de la planta. ¿Cómo está? Gusto en conocerlo. Encantado. ¿Tú eres la anfitriona de la fiesta? Sí, pretendo serlo. No me dejan practicar la trompeta. Oh, ya sé que sí te dejarán practicar. ¿Qué es? Acompáñame. Está fascinado con ella. Eso parece. Tanto como yo. ¿Usted también? Vaya. Sí. Considero que es mejor que lo sepa de una buena vez. En varias ocasiones le propuse matrimonio. Muy bien. Tal parece que regresé justo a tiempo. No. Jamás me dio esperanzas. Rachel. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién es? Tilda. ¿Invitaste a Jeff? Sí. Te recomendé que no lo invitaras. Pues lo hice, mamá. Lo siento. ¡Suéltame! Rachel, ¿quién es? ¿Tiene algún problema? Muchos. Es un tipo bueno para nada. Es un vago, un apostador. El que trabaje en esa taberna no significa que sea apostador. Además, casi todos tus invitados la frecuentan. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Jeff, no se te invitó a la fiesta. Te suplicaría que te retiraras. Mamá. Creí que estaba invitado. También te suplicaría que no volvieras a ver a mi hija. ¿Lo has entendido? Su hija ya tiene 18 años, señora Kirby. Puede hacer lo que le plazca. ¿Quieres bailar, Jeff? No, quiero que se marche. Ya escuchaste a la señora Kirby. Quiere que te marches. Soy el padre de Tilda. Bienvenido a casa, señor Kirby. Gracias. Será mejor que te vayas. ¿Qué esperas? Mamá, por favor. No se preocupe, señora Kirby. Ya me voy. Oh. Eres muy injusta, mamá. Lo has humillado. Me iré con él. Hazlo, nadie te lo impide. ¿Quieres irte con él? Hazlo, vete. ¿Te has vuelto loco? Tú decides, cariño. No necesito tus consejos. No los escuches. Y no lo defiendas. ¿Porque soy un exconvicto? Ese muchacho no es más que no un vago. No es cierto. Jamás ha hecho nada malo, mamá. Jamás ha cometido un delito. Jamás ha estado en la cárcel. No necesito de tu apoyo. He vivido muy bien sin ti. ¿Ya fuiste al taller de Joe Medina? Sí. No hay vacantes. Podría investigar en el taller de Wally. Ya fui a verlo. Quisiera poder ayudarte, pero tú sabes que somos sindicalizados. No podría contratarte. No se admiten a los no sindicalizados. Sí, lo sé. El sindicato exige que tenga empleo antes de poder aceptarme. Es un círculo. Te será difícil encontrar trabajo. Eso creo. Bien. Hasta luego. Gracias, Clint. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Hola, Sam. ¿Crees que esos expertos carpinteros necesitan de un aprendiz? Hola, Matt. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué me decías? Bueno, quería saber si no necesitan de alguien que les dé una mano. Sí, son estudiantes de la preparatoria. Pago $2.50 la hora. No, no necesito el dinero. Solo me gustaría mantenerme ocupado. Ah, podrías ayudarme si lo deseas. No, no, te lo agradezco. Es probable que no le sirva de mucho, ¿no crees? Adiós. Se me olvidó algo. ¿Quieres acompañarme a casa a recogerlo? Hola, amigo.
¿Por qué no estás ensayando con la banda? Dicen que no sé tocar. ¿No? Tal vez han olvidado cómo tocaban cuando estaban aprendiendo. Debo tener los pulmones demasiado pequeños. Es muy probable, tienes mucha razón. Vamos, te invito a una limonada, hace mucho calor. ¿Me acompañas? ¿Mm? ¡Deprisa, chicas! Ya es tarde. Adelante. Ya estoy harta. Recibiste otra carta de ese misterioso novio de Chicago. La próxima carta que llegue aquí irá directo al basurero. Solo quiere molestarte, Tilda. Si alguien ha dicho que ese tipo es muy gracioso, se ha equivocado. Olvídalo. ¿Qué te pasa? Se trata de la beca. Ya habrá otra solución, lo sé. Me contaron de un tipo que horneaba galletas con su esposa. Estaban tan deliciosas que decidió venderlas. Ahora es el presidente de una fábrica de galletas. ¿Quieres ser dueño de una fábrica de galletas? Y había otro tipo. Era carpintero. Fabricaba ganchos para ropa. Su hijo los vendía de puerta en puerta. Ahora es dueño de una enorme fábrica. Con valor de $1,000,000. ¿Es lo que quieres? ¿Un taller de carpintería? No en particular. Pero sí quisiera $1,000,000. Ya sé, quieres que consiga un empleo. ¿Por qué no se lo pides a Andy? En la planta necesitan un mecánico para el taller. No. Matt, por favor. No le suplicaré a tu novio que me dé un empleo. No se lo suplicaría si Andy no es mi novio. Lo sé, él me lo dijo. Te propuso matrimonio en varias ocasiones. No le critico la elección. Tiene buen gusto. Y tampoco te criticaría si lo hubieras aceptado. Parece un buen hombre. Es un buen hombre. Es atractivo y está enamorado de mí. Pero no debes preocuparte porque yo estoy enamorada de ti, así que olvídalo. ¿Olvidar qué? ¿Irás a verlo? No. ¿Por qué eres tan obstinado? Porque creo que ya he recibido sugerencias durante demasiado tiempo. Ya ha llegado el momento de decidir yo mismo lo que más me conviene. Tienes razón. Si vuelves a sacarlas de abajo, te golpearé tan fuerte que tendrás que repartirlas desde la tumba. Suélteme. Vine la semana pasada y me hiciste lo mismo. Voy a tomar un descanso. Te dije que no vinieras aquí. Lo sé. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me hablas en ese tono? Me avisaron que no me darán la beca. Creo que te estoy perdiendo. No sé, todo se está desmoronando. Lamento lo de la beca. Pero no sé qué decir. Perdona lo de anoche. Debí irme contigo. Si tu familia piensa que no te merezco... Sí me mereces. ¿Acaso soy la hija del presidente? Con los antecedentes de tu padre, tu madre va a ser más exigente con tus pretendientes. Así que al diablo con ella.
Al diablo con lo nuestro. No hablas en serio. Vete, Tilda. No quiero darte más problemas. Ya tengo uno. Estoy enamorada de ti. Me voy a trabajar. ¿Cómo puedes dejarme cuando te estoy diciendo que te amo? No quiero escucharte. Escúchame, en verdad, escúchame. ¡Te amo! Ya debes irte. ¡No me protejas! ¡No me trates como si fuera de cristal! ¡No lo soy, Jeff! ¡Abrázame, por favor! ¡Por favor, te amo, Jeff! Cálmate. Te amo. Por supuesto que se trataba de Tilda. Tenía el mismo cabello, la misma cadera, el mismo... Bueno, sé que era ella. Yo también la vi y era ella. ¿Tan segura como cuando viste al reverendo Wilson en la casa de ya sabes quién? Ya la aumentaron a mis lentes y veo perfectamente. Supongamos que era Tilda. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué estaba haciendo en esa taberna? ¿Y ustedes qué hacían en la taberna? Cierto, si no es conveniente para Tilda, ¿por qué si lo es para ustedes? Es que queríamos cerciorarnos de que ninguno de los feligreses estuviese por ahí, ¿no es así? Además, nosotras fuimos con nuestros esposos. Y eso lo hace justificable, ¿no es así? Por supuesto que es justificable. Entonces también es justificable para Tilda. Donde hay sandías, siempre se escucharán golpes. ¿Cómo saber si están maduras? Dándoles algunos golpes, o rascándolas con las uñas, o guiándose por su color. Sara, ¿te sirvo café? No, ya estoy demasiado nerviosa. ¿Qué te pareció el nuevo pastor? Es insoportable. Murmura con el señor en lugar de charlar con él. ¿Murmura, eh? Sí. Le cuenta al señor todos los pecadillos que cometemos. Pecados que el Todopoderoso no descubriría si el pastor no fuera tan indiscreto. ¿Cómo cuáles, mamá? Como lo que hacen nuestros hijos durante la noche. ¿El pastor dijo algo sobre Tilda? Si lo dijo, no sería la excepción. Ayer lo comentaron en la reunión, hoy fue la comidilla de la congregación. Mañana se enterarán en el Congo belga. ¿Qué dijeron? Los Horton y los Wallace vieron a Tilda en la taberna. No es posible. Lo es. La escuché llegar a las 3 de la mañana. Ella dijo que iría a visitar a Aggie. Todos sabemos con quién estaba. ¿Quién es ese muchacho? Te diré quién es. Alguien que podría servirte de compañero en esa prisión. Ya me extrañaba. Adiós, chicas. Saldré a caminar. Mamá, ¿quieres que se sienta más mortificado de lo que ya está? Solo he dicho la verdad. Ya es tiempo de que se ponga a trabajar. El mantener esta casa ya era difícil, pero ahora hay una boca más. Conseguirá un empleo, mamá, pero debe ser más amable con él. Soy lo amable que él merece. ¡Oh, Dios! ¡No blasfemes! Si yo nombro a Dios, es blasfemia. Si tú lo haces, es una plegaria. Porque yo amo a Dios. Eso no es cierto. Tú le temes. Le amo y le temo por igual. No es cierto. ¿Piensas poner fin a la relación de Tilda con ese chico? Espero que obtenga esa beca. Me dolerá que se vaya, pero al menos no estará con él. Aún faltan 2 meses para que termine el verano. Todo puede pasar. ¿Qué podría pasar, abuela? ¿Qué podría pasar? Pregúntaselo a tu madre. Hablaban de Jeff y yo, ¿cierto? ¿Estuviste con él la noche del sábado y el domingo? Sí. ¿Te has acostado con él? Sí. Lo amo, mamá. ¿Eso qué importa? ¿Qué importa? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de lo que podría pasar. ¿Te quieres que te enumere una lista? El embarazarme estaría a la cabeza, ¿verdad? Sí, es posible. No te preocupes, me estoy cuidando. Pero no aceptas la verdad. Jeff y yo no nos hemos engañado. Te engañas a ti misma. No te seguiré escuchando. ¿Crees que Jeff te dará una vida nueva, verdad? Que todo será bello y romántico. Que trabaje en algo ilegal y fascinante. Hija, escúchame. Solo te proporcionará sufrimientos. ¿Eso fue lo que sucedió contigo y con papá? Cada vez que lo detenían, ¿qué crees que sentía?
Sufría tanto que llegué a odiarlo. ¡Estás mintiendo! ¡Solo quieres que deje a Jeff! Es verdad. Si lo odiabas tanto, ¿por qué nunca lo abandonaste? Pudiste divorciarte, casarte con Andy cuando te lo pidió. ¿Por qué no lo hiciste? No lo sé. ¿Por qué? Porque lo amabas. Sí. Entonces vale la pena, mamá. Ahí está la recompensa. Más bien me parece un castigo. Jeff no es lo que tú crees, es diferente, ¿lo es? No es cierto. Cada vez que veo a ese joven me parece estar viendo a tu padre cuando tenía esa edad. No es cierto. Es tan fácil ser seducida, tan fácil ser. ¡Eso es lo que tú dices! ¡Hilda, escucha! ¡Basta! ¡Me tienes que creerme! Perdón. Gracias, Jim. Rachel me dijo que pensaba venir. Me alegra que lo hiciera. ¿Qué planta tan grande? Sí. ¿Y cómo le ha ido? ¿Bien? No me quejo. Me alegra estar en libertad. El adaptarse no es algo muy sencillo. Lo averigüé cuando llegué a este país. Las oportunidades parecen ser enormes. Pero se tiene que empezar desde abajo. Siempre es así. Lo sé, Andy, pero no sé por dónde empezar. No imaginé que fuera tan difícil conseguir un trabajo. Cualquier trabajo. Eres mecánico, ¿verdad? Sí, estudié, pero no he tenido oportunidad de practicar. Esto pudiera parecerte pequeño. Pero el año pasado fuimos adquiridos por las granjas Bergkamp. Contamos con un taller propio en la carretera hacia Halsted. Ah, ya, eso parece interesante. Me gustaría ayudarte. ¿Pero? Sin peros. Llena la solicitud. La presentaré ante el consejo. ¿El consejo? No te preocupes. Soy el supervisor de la granja. Tengo cierta influencia. Es mejor que te tranquilices. En caso de no conseguir el empleo, ¿te importaría no decírselo a Rachel? Sí, te entiendo. Yo no lo comentaré. Un momento. Me piden una biografía. Oh, no te preocupes. Nadie busca un Tolstoy. Si fuera el Tolstoy, no me importaría, pero mi pasado... El estar en la cárcel no es algo que se comente. No es lo que los jefes desean escuchar. Toma, te lo agradezco. No me la regreses. Es tuya. Llévatela. Conseguirás el empleo, Matt. Solo conteste el cuestionario. ¿Mm? Sí, de acuerdo. Gracias. No sé si lo haré, pero... te lo agradezco. Por favor, Tilda. Ya es tarde. Debes irte. No te muevas o jamás terminaré este retrato. No la rechaces. Debe estar preocupada por ti. Seguramente. No deberías ocultarle lo de la beca. Tiene derecho a saberlo. No le mentí. Le has hecho creer que aún no te han contestado y eso es mentir. Eso es lo que sucede en las familias. Se miente. Es mejor estar solo. Daría mi vida por tener una familia. Aunque hubiera mentiras. Tener un padre que me dijera que soy el mejor de la clase. Una madre que me admirara. Aunque no pudiera atarme los zapatos. Yo te admiro.
Y te enseñaré a atarte los zapatos. ¿Te gusta? ¿Qué te parecería si... ¿Si qué? Nos fuéramos a Chicago. ¿De verdad? ¿Crees que si te dieran la beca que solicitaste te iba a dejar ir sola? Te hice una pregunta. Tengo miedo de perderte. No he querido pensar en eso. Yo tengo dinero. Podríamos ir a Chicago. Buscaría un empleo. Tú conseguirías otro. Tomarías tus clases por la noche. Hasta que ahorrara más. Chicago. Acepta, Tilda. Sé mi familia. No sé. ¿Te asusta? Vete. Sé que el señor no concibió los tormentos del infierno hasta que pasó un verano en Halsted. ¿Quieres un poco de té, mamá? Sí, derrábalo sobre mi cabeza. Gracias. La cerca se está cayendo, los tomates necesitan rodrigarse, el desván debe limpiarse. Nada se hará con este calor. Apenas puedo caminar. Pero sí que puedes criticar. A tu edad me hubieran puesto pimienta en la lengua y me habrían azotado por hablarle así a mi abuela. Pudo ser peor, abuela. Pude haberte mojado. No te atreverías. ¡Ay! ¡Muchacha! Ahora ya no tendrás dificultades para caminar. Pequeño diablillo, me las vas a pagar. Tranquilízate, mamá. Al menos te has refrescado. Pues sí. Pensándolo bien, me siento mucho mejor. Los caminos de Dios son impredecibles. ¿Hará calor en Chicago? Debe ser bellísimo en otoño. ¿Y ahora? ¿Ahora? Sí, pienso irme la próxima semana, después del desfile. Cariño, ¿hablas en serio? ¿Te dieron la beca? No, me la negaron. No me darán esa beca. No te comprendo. Me la negaron, enviaron una carta y ahí lo decía. Oh, pequeña, lo siento. No te preocupes, tengo otras alternativas. ¿Qué clase de alternativas? ¿Cómo vas a viajar sin dinero? Jeff sí tiene. Tilda, tú no vas a irte con Jeff. Estoy considerando esa posibilidad. Matt, ayúdame. ¡Tilda! No te irás a Chicago con ese vago. Oh, mamá. Rachel, ya tiene edad suficiente para tomar esa decisión. Eso no es verdad. Es cierto, mamá. Tengo 18 años. Cumpliré 19 dentro de 2 meses. No te lo permitiré. Rachel, compréndelo. Ve a tu habitación, Tilda, por favor. No estaba bromeando. No se lo permitiré. ¿Qué pretendes? ¿Mantenerla aterrorizada? Sí, sí, con eso logro que recapacite. La tienes aterrorizada. Debes darle más libertad. Tenerle más confianza. No es tan sencillo. Podría arruinar su vida. ¿Cómo arruinaste la tuya? Lamentas haber huido conmigo. Tilda nos dijo que piensa irse contigo. Sí, lo estamos pensando. ¿Y sabes que su madre no lo aceptará? ¿Usted qué piensa? Aún no lo sé. Salud. Tilda no sabe qué hacer. Bueno,
La entiendo, le preocupa su madre. Si realmente me amara, no sentiría miedo. ¿No estás convencido de que te ama? Dice que me ama. Creo que es cierto. Pero respeta a su madre. Ya sabemos lo que le preocupa a su madre. ¿Qué cosa? Cree que soy como usted, señor Kirby. Pero eso no es cierto. ¿Cómo lo sabes? No me conoces tan bien como yo a ti. Jamás he estado en la cárcel como usted. No soy un fracasado. No te pases de listo, jovencito. He golpeado a tipos más fuertes que tú. Usted tampoco me simpatiza. Porque es quien se interpone entre nosotros. Cuando estaba en la cárcel era como una sombra. Su esposa, al verme, lo está viendo a usted. ¿Estás seguro de que no te detesta porque eres un don nadie? Mire, no me interesa su opinión. Amo a su hija. La amo como nadie ha podido amarla. Quiero sacarla de aquí, a donde pueda estudiar lo que tanto anhela. Lejos de una ciudad que la asfixie. Sí. Yo también quisiera poder ayudarla, pero no cuento con los medios. Yo tengo dinero. Y pienso ganar más. Seré un triunfador. Y Tilda también será una triunfadora. Se lo merece. Seremos muy felices. Pienso llegar a la cima. Voy a triunfar. Todos lo deseamos. Gracias. Por nada, que te vaya bien. Buena suerte. Señor Kirby, espere. Lárgate. No quise ofenderlo, disculpe. Olvídalo. No se vaya. Le conseguiré empleo. ¿Qué? ¿Empleo? Tilda me dijo que no ha conseguido. Sobreviviré. El dueño de la taberna, Ernie, me aprecia mucho. Hará lo que yo le pida. Permítame ayudarlo. ¿Trabajar ahí? Esa taberna me trae malos recuerdos. Además, tengo prohibido visitar ese tipo de antros. Espere. Allí estará más seguro. Le daremos protección. Es lo que necesita. Una verdadera protección. No he hecho nada. No necesito protección. Piénselo, señor Kirby. Sí, voy a pensarlo. ¿Por qué demonios no arranca esta cosa? Oye, chico, disculpa, ¿hablabas con Matt Kirby? Sí. No lo entiendo, quedamos de vernos aquí, pero parece que no quiso esperarme. No es muy paciente, ¿verdad? Tal vez lo olvidó. ¿Sabes en dónde vive? Vengo desde muy lejos y estoy cansado. Me está esperando. No, no lo sé. Por favor, puedes decírmelo, te lo agradecerá. Es uno de mis mejores amigos. Trabajábamos en los ferrocarriles. Si es su amigo, debería saber en dónde vive. ¿Cómo se llama, Michi? Creo que voy a ponerle Independencia. ¿Es un bonito nombre? ¿Rachel? ¿Sí? No se ve tan bonita como otros días. Parece estar cansada. Hasta pronto, Michi. Adiós, Independencia. Andy, ¿podría tomarme el día libre? Todo el tiempo que necesites. Gracias. Me tienes preocupado. De seguro tienes algún problema. Han sido días difíciles, eso es todo. Sabes que cuentas conmigo. Si me necesitas. Gracias, Andy. Andy, ¿sabes cómo me he esforzado por cuidar de mi familia? Me he esforzado, pero... ¿Pero qué? Parece que no he tenido éxito. Tilda... Rachel, escúchame, por favor. Estás asumiendo demasiadas responsabilidades. Y eso no es correcto. En ausencia de Matt, no había más remedio. Y ahora que ha vuelto,
¿Qué piensa hacer por su familia? Todo lo que pueda. Eso no es verdad. Ha visitado todos los talleres, todas las fábricas, todas las granjas. ¿Y por qué no me devolvió la solicitud? ¿Cuál solicitud? Me pidió que no te lo dijera. Pero no te mentiré, Rachel. Le di una solicitud. ¿Y? No me la entregó. No sé qué decirte. No debe querer trabajar. Tal vez solo va a donde sabe que lo rechazarán. Eso es imposible. Se ha esforzado tanto. ¿Y por qué no regresó? Aquí lo aceptarían. No lo sé. Me da pena tanto verte así, Rachel. Lo esperaste durante años. Tuviste que trabajar para sostenerte. Cuidaste de su familia. Merecías algo mejor. Merecerías que se esforzara tanto como tú lo hiciste. Tal vez no estés enamorada de él. Tal vez solo estés enamorada de un recuerdo. Es todo lo que me queda, Andy. ¿De qué? ¿De qué? De mi vida. ¡Mi vida! No sé cómo decírtelo. Es el amor de mi vida. Es un buen hombre. Espero que eso sea cierto. Voy con mi esposa. ¿Necesitas dinero? No, no, ahora no. ¿Me permite ayudarla, señora? Dime, ¿qué tal te fue hoy? Decidí ayudarles porque vi que aún les falta mucho. Gracias. ¿Qué vamos a cenar? Mantequilla de maní. Ah, estupendo. ¿No habrá coles de Bruselas? Para el postre. ¿Tuviste suerte? Nada concreto. Todo estará cerrado durante el fin de semana. Fui a la oficina de correos. Pero después de entrevistarme, el gerente consideró que no valía la pena darme una solicitud. No sé, tal vez pensó que a los perros les encantaría morderme. Tienes la solicitud que te dio Andy. ¿Por qué no se la entregas? Sería inútil, cariño. Sería inútil. Andy no te la habría dado si pensara que es inútil. Quiere ser amable. Quiere ser amable contigo. Siempre encuentras justificación para todo. Rachel, me pedían una biografía. Debes tenerme confianza. Sé que he tratado de engañarte, pero trataba de engañarme a mí mismo. Ahora es distinto. ¿Lo es? Rachel, ¿qué quieres que haga? Pídele otra solicitud a Andy. No. Si no quieres contestarla, yo te ayudaré a hacerlo. No necesito que me ayuden a contestar todas esas preguntas. ¿Acaso piensas que no tengo dignidad, amor propio? ¡Dignidad! Esa dignidad te llevará de nuevo a la prisión. ¿Qué diablos tratas de decirme? ¿Supones que quiero regresar a la prisión? No lo sé. Pero si regresaras, no volverías a verme. No pienso visitarte todos los fines de semana, llevándote galletas y noticias del mundo exterior. Te juro que no lo haré. No quiero que lo hagas. ¿No entiendes que he cambiado? ¿Por qué no aceptan que he cambiado? ¿Y ustedes qué me ven? Sara. Oh, Matt. Siéntate, te ves mal.
Me siento mejor de lo que aparento. No es cierto, no vas a poder engañarme. Te ves mal y te sientes peor. ¿Dónde está? Se fue a dormir. Dijo que tenía jaqueca. Pudo ser más original. ¿Por qué discutieron? No sé por dónde empezar. Yo sí lo sé. Creo que, tal vez, deberías pensar en alejarte de esta casa. De pronto se te pide ser esposo, padre, protector. Son grandes responsabilidades. No me extraña que te sientas tan agobiado. ¿Qué sugieres? ¿Debo irme? Para que te libres de presiones. Para que te concretes a cuidar de ti mismo durante algún tiempo, mientras consigues un empleo. Te lo agradezco, pero esa no es la solución. Medítalo un poco. Es lo mejor para todos. También pienso en ti, Matt. Sería lo mejor para ti. Bien. Voy a pensarlo. No, no quisiera ofenderte, Matt. Te juro que no es así. Es solo que hemos tenido... Todo ha sido tan difícil durante tantos años que no sé cuánto más podremos soportar. Hasta luego. Señor Kirby, ¿cómo está? Muy bien, pero he estado pensando. ¿Ah, sí? Sí. ¿No has visto a Tilda por aquí? Necesito decirle algo. No la he visto desde la otra noche. ¿En serio? Tal vez está practicando para el desfile. ¿Practicando? Ganó el concurso de bastoneras. Ella encabezará el desfile. Ah. ¿No se lo dijo? No me lo dijo. Tal vez olvidó hacerlo. ¿Ya decidió si quiere que hable con Ernie? ¿Ernie? El dueño de la taberna. Demasiados recuerdos. Escucha, si ves a Tilda... olvídalo. Te veré después. Pongan atención. Si no se concentran, nos quedaremos hasta el amanecer. Hola, amigo. ¿Qué te pasa? No se trata de un fantasma. Crow, creí que habías muerto. Me dijeron que habías muerto en un accidente en Kansas City. Me parece imposible. Me da gusto verte. Últimamente he pensado mucho en ti. Sí, yo también he pensado en ti. Es más, he pasado varios días sentado bajo aquel puente en el río, pensando en los días en que trabajábamos juntos. Disfrutamos de momentos muy agradables. Te he extrañado. Yo no lo imaginé, no sabía. ¿Cómo está Rachel? Debes haberle hecho falta. ¿Y tu hija, cómo se llama? Crow, yo no habría dicho nada. ¿Cómo se llama tu hija? Tilda. Tilda. Cierto, Tilda. Escucha, no debes juzgarme, Crow. Te fui leal y tú lo sabes. No hablé durante 7 años. Jamás maté a nadie y jamás inculpé a nadie. Eras mi mejor amigo. Pero jamás logré entenderte, Crow. Dime, ¿por qué mataste a esas personas? Yo creí que solo ibas a darles un susto. Me han dicho, amigo, que te liberaron por aportar pruebas en mi contra. Yo creí que estabas Escúchame muerto. Bien, amigo. Vamos a dar un paseo para aclarar esta situación. Por favor. Me parece buena idea, Crow. Thank you.
momento, te necesitamos. Voy enseguida. Matt. Tilda. Mamá. ¿Quién es? Soy yo. Oh, Matt, me asustaste. No sabía que estabas aquí. ¿Qué haces? Me voy. ¿Te vas? Ajá. Matt, yo... No debes tomarlo tan en serio. Olvídalo. Estaba cansada y... Sinceramente, no pensé que fuera tan difícil aceptarme. Creí que al salir de prisión todo sería mejor, pero... No ha sido así. Y ahora corremos peligro. ¿Peligro? ¿A qué te refieres? Crow no ha muerto. Apareció esta noche empuñando un revólver. Si me quedo, es posible que les haga daño. Eso no es cierto. Vimos su fotografía en los periódicos. Lo sé. Debe haber algún... ¿Avisaste a la policía? Jamás he tenido suerte con la policía. Dios. Rachel, no quiero hacerte sufrir. Si me voy, quedarás en libertad. No tendrás que preocuparte por si consigo o no trabajo. Ya no te causaré problemas. Será mejor así. ¿A dónde irás? No lo sé. A donde nadie recuerde lo que hubo en mi pasado. Matt, por favor, no te vayas. No podría soportarlo. Al fin estás aquí. No quiero volver a perderte. Eres tan hermosa, Rachel. Oh, Matt. Por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas. No te vayas. Dios sabe cuánto te quiero. Lo siento. ¿Se lo dijiste a tus padres? Se los diré después del desfile. Bien. No sé si vaya a ser fácil conseguir empleo. No sé cuánto durarán esos $1,000, pero saldremos adelante. Recuerda que no somos muy valientes en la familia. Pero tú me haces ser valiente. Es cierto. A tu lado todo es posible. Sola no podría decidirlo. Claro que sí. No lo creo. Ni podría vivir sin ti. Te amo. Y yo a ti. Espera aquí. ¿Quién es? Soy yo, Matt. ¿Tilda está? Sí. Aquí estoy. Pasa, Matt. Pensé que estarías aquí. Solo vine a despedirme. ¿Te vas? Sí, así es. ¿A dónde? Ah, aún no lo sé. ¿Lo sabe mamá? Sí, lo sabe.
Yo también me iré. ¿A Chicago? Sí. Parece que nos marchamos al mismo tiempo. Tal vez debería esperar. Si no lo haces ahora, los días transcurrirán rápidamente y es posible que no te vayas. Pero, ¿y mamá? Se da cuenta de que algún día te irás. ¿Y tú? Debes demostrarle que no eres como ella piensa. Y sé que lo harás. Gracias. Tilda, tu madre va a necesitar una amiga. Te deseo mucha suerte. Te amo. Y yo a ti, cariño. Te escribiré. Adiós. ¿Y qué piensas hacer en Chicago, Jeff? No lo sé. Ya encontraré algo. Sí, lo encontrarás. Pero que sea algo honesto. Lo será. ¿Me lo prometes? Por favor, Matt. Sabes que tengo la mejor intención de... no tener dificultades con la ley. Pero no podría prometerlo. Si lo deseas, nada pasará. Si lo prometiera, te mentiría. Solo puedo prometerte que no los engañaré. Ni a ti, ni a Tilda. No te pido que mientas. Pero créeme, Jeff. No importa qué tan grave sea. Todo es preferible a la cárcel. Es verdad. ¿Pero y tú? ¿Seguirás siendo honesto? Jamás volveré a la cárcel. Te lo aseguro. Te deseo mucha suerte. Gracias. Bien. Ya debo irme. Oye, Matt, ahora que te vas, ¿qué piensas? Ya sabes... ¿de qué vas a vivir? Bueno, me queda algo de lo que me entregaron al salir. Una aportación del gobierno. No lo sabía. He podido ahorrar algo. Quisiera compartirlo contigo. No, gracias. Cuídalo, lo necesitarás en Chicago. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Cuida a Tilda, Jeff. De verdad, hijo. Es bueno. Espero volver a verte. Te considero un buen amigo. Sí, yo también. Cuídate, Jeff. Hasta luego. ¡Matt! ¡Jeff! ¡Ven! Tranquilo, hijo, tranquilo. No te preocupes. Tranquilo. Calma, voy a pedir ayuda. ¿Dónde está? ¿Qué? El dinero. Tranquilo. Tilda. Tilda. Yo lo tengo. El dinero. Tranquilo, hijo, tranquilo. Dios.
Crow, aquí estoy, amigo. ¡Aquí estoy! ¿En dónde estás, Crow? ¡Contesta! ¡No te escondas! ¡Crow, aquí estoy! Si quieres matarme, si quieres matarme, aquí me tienes. ¡Vamos! ¿Acaso tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Eres un maldito cobarde! ¡Eres un cobarde asesino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Soy yo! ¿Qué esperas, Crow? ¿Qué esperas? ¡Soy tu amigo! ¿Crow? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Por qué no sales, Crow? ¡Sal y da la cara! ¡No seas cobarde! ¡Ven! ¡Aquí estoy! Es tan injusto, abuela. ¿Por qué Dios es tan cruel? No, él no. Lo sé. Son las mismas palabras que me repetí cuando tu abuelo murió en la guerra. Pensé que... Solo pensaba en lo injusto, en lo absurdo. Siempre había sido una mujer respetuosa de Dios, pero entonces me rebelé. ¿Me has entendido? Sí. Renegué de Dios. Porque estaba sola. Con una niña a quien debía proteger y sin un centavo en la bolsa. ¿Y qué hiciste? Lo único que quería era abrazar a tu madre y salir a enfrentarme al mundo. Buscar una nueva vida, pero no lo hice. Me quedé encerrada. Permití que mis familiares cuidaran de mí. Viví amargada durante años. Es la verdad. Algo que jamás había comentado. No permitas que eso te suceda, mi pequeña, por favor. Tienes toda una vida por delante. Ya. Tranquila, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Oh. Matt. Hola, Andy. ¿Cómo va el brazo? Muy bien. Supe que estaba herido hasta que me lo dijeron. Yo fui a la jefatura de policía. Las únicas huellas que tenía el arma eran las de Crow. Sí, no me sorprende. No pude arrebatársela de la mano. Cierto. ¿Cómo está Tilda? Llora hasta dormirse. Y al despertar, continúa llorando. ¿Rachel está bien? Está bien. ¿Por qué no pasas y la saludas? No, no, solo... Solo vine a decirte lo del arma. Pensé que querrías saberlo. Gracias, Andy. Eres muy amable. Si hay algo que pueda hacer por ti... Quisiera hacerte una pregunta. Hazla. ¿Recuerdas la solicitud que me diste? La tiré. ¿La tiraste? Sí. Sé que ya es tarde, Andy, pero... ¿Crees que podrías darme otra? Claro. ¿Crees que... si la llenara y... dijera toda la verdad...
¿Crees que podría conseguir ese empleo? ¿Sería posible? Sí, lo creo. Le doy mi palabra. Gracias. Iré a verte el lunes. Claro. Te esperaré. Gracias. Los trenes pasan como si nada hubiera pasado. Como si hubiera un mundo lejos de aquí. Lo amaré toda la vida. No. No sé qué hacer sin él. No sé qué hacer. ¿Qué te habría aconsejado, Jeff? Que fuera a Chicago. Yo le contestaría, solo tengo 20 dólares. Él diría, pero eres muy valiente. Es cierto. No. Él me daba valor. No. Nadie puede darte valor, cariño. Debes buscar en tu interior y encontrarlo tú misma. Sé que no podré encontrarlo. Sí, podrás. ¿Estás asustada? Sí. Te entiendo. Todos hemos tenido miedo alguna vez. Yo lo he tenido toda mi vida. Le temí a Crow. Le temí al fracaso. Temí al éxito. Huí de la realidad durante mucho tiempo. Pero créeme, eso no funciona. ¿Ir a Chicago sería como huir? No. Ir a Chicago sería liberarte. ¿Crees que podría ir a Chicago yo sola? ¿Por qué no? Desde que era niña, escuchaba los trenes. Sabía que algún día subiría alguno. Ya sabía cuál iba a tomar. Lo reconocí al pasar. No tengo alternativa, ¿verdad? No. Debo enfrentarme al mundo sola. Sí. Debes hacerlo. ¿Te gustará? Nena. Toma. Toma, un regalo de Jeff. No lo quiero. Él quería que tú lo tuvieras. Ahora sabrás lo que debes hacer. ¿Por qué no me lo habías entregado? Quería que tomaras una decisión y que este dinero no influyera en tu decisión. Y ya tomé una decisión, ¿verdad? Sí, lo hiciste. Estoy orgulloso de ti, cariño. Estoy tan orgulloso. Dios. En cuanto termine, iré a limpiar el desván. Rachel. No digas nada, mamá. Nada hay que decir. No me queda una sola lágrima, nada. ¿A dónde vas tan elegante?
Voy a la iglesia, Rachel. Tengo algo que aclarar con el señor. No solo aquí hay un desván que limpiar. ¿No quieres acompañarme? No, ve tú. Esta es mi forma de charlar con él. Oh, mamá. ¿Crees que Tilda llegue a perdonarme por haberlos ofendido tanto? Bueno, lo importante es que tú puedas perdonarte. Mamá. Escúchame bien. Has sido muy autosuficiente desde que empezaste a caminar. Te enfrentabas al mundo como si pudieras cambiarlo tú sola. Pero existen momentos, y este es uno de ellos, en que es necesario ceder. Y debes aceptar que Dios resuelve situaciones fuera de tu control. Debes tener el valor de aceptar lo que Él decida. Hoy admitiré que el universo es casi perfecto. Matt, sabes bien que siempre quiero tener la razón. Y cuando me equivoco, me niego a admitirlo, pero tengo que reconocerlo. Me equivoqué en cuanto a ti y me he empeñado en pensar lo peor. Te pido que me perdones. Te perdono, Sara. Bueno. Esos tomates tienen unos gusanos del tamaño de un lápiz. Hay un insecticida en la cochera. No, está en el desván. No recuerdo dónde está. Te veré en el desfile si es que te quedas, hijo. ¿No has visto el insecticida para tomates? No, no lo he visto. Pero hay muchas otras cosas. Es absurdo limpiar todo esto cuando pronto volverá a empolvarse. Si quieres, puedo ayudarte. Matt, no sé qué decisión vayas a tomar, pero yo he estado pensando. Sí, yo también. Mira, me estoy temblando, parezco una colegiala. Creo que el resentimiento que acumulé durante tu ausencia me impidió admitir que has cambiado. Me empeñé en culparte, sabiendo que eras inocente. Durante años, lo único que anhelé fue regresar a casa. Iniciar una nueva vida. Pensé que podríamos fingir que nada había pasado, pero eso no es posible. Aún hay tiempo. Mucho tiempo. Si te quedas. Es lo que quería decirte. Te amo, Rachel. Siempre te he amado y siempre te amaré. Y no quiero irme. Thank you.
¡Adiós, Gaby! ¡Adiós! ¿Ves tan bonita? La abuela dice que tú eras la joven más hermosa de Kansas. Lo sigue siendo. Hay tantas cosas que desearía cambiar, Tilda. Tantas cosas. Todo saldrá bien, mamá. Me inculcaste buenos principios. Y saldré adelante. Jamás tuve oportunidad de comprar uno para mí. ¿Todos a bordo? Siempre estaré a tu lado, hija. Lo sé, mamá.